tengo una primera pregunta para hacerte, así como un poco más abstracta. ¿Qué es la belleza? Y para mí la belleza es como un diamante espiritual que se encarna en el cuerpo. Sí, 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 tiene todas esas dimensiones. Corta, pero muy, muy con alta expectativa, ¿viste? Y cuando dices espiritual, ¿qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo. Y yo siento ahora, como a la mitad de la vida, que bueno, esto, ¿no? Como en general yo trabajo con las sensaciones, con la piel, con el cuerpo del otro, con la sensibilidad del otro, que generalmente le da su cuerpo, su espacio, su amor. Y son emociones que se hacen tangibles gracias a la encarnación del cuerpo. Es como que en general la fotografía trabaja el aura para mí. El aura encarnada es como materia hecha, no sé, algo mágico que pasa, ¿no? Entonces siento como que, como pasaba cuando hablamos de enamorarse o de que vos conoces a alguien, que además la energía para mí es eterna. Existe eternamente y vas encarnando, no sé, en distintos estados, distintas épocas. Y como vos sentís que una persona te la cruzaste 10 segundos hace 20 años, te la volvés a cruzar y pasa lo mismo, tirás una flecha al infinito y va a caer en el lugar exacto, porque esa energía tiene que estar con esa energía. Es como místico, mágico, ¿no? Y con las personas pasa lo mismo. Por suerte, todas las personas que integran mi universo son amigos muy queridos que después me ayudaron con las fotos. Apagamos eso, no me olvidé. Ahí está, me ayudaron con las fotos. Sí. Así que bueno, si querés, yo me permitís tu manito. La manito en general para mí, tuve así la posibilidad de saber que bueno, que conecta con el corazón. Entonces yo tengo una obra que se llama, bueno, arquitectura así como el deseo. Entonces, pues lo que te voy a preguntar es cómo era tu casita cuando vos eras chica. ¿Cómo era? ¿Dónde era? Bueno, yo tengo la casa donde yo viví fue siempre un departamento, ¿Cómo era tu casita cuando eras chica? Me dijiste que era nacionalista. Sí, pero yo siempre sueño con otra casa. ¿Sí? ¿Cómo es? Era la casa del country de mis padres. Más casita. Más casita. Así con un familiarado. Una pileta. Ah, o sea que había agüita. Sí. ¿Y en el jardín? Así que, ¿qué recuerdo tenés? Había como en un lado del jardín había 5 árboles que se veían como lejos. Lo que tengo. Sí, estaba buenísimo, además tenían flores a tu lugar. Y del otro lado del jardín estaba la pileta. Mucho sol. Y en alguna parte también había un perro malo que venía de la casa de los vecinos. Pero mucho árbol por lo que vas contando. Sí, 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 sí. En general, bueno, un poco a mí lo que me conmueve del hogar es esa sensación como de recuerdo que te construye, ¿no? Como, sí. Como que la casa es esa casa, bueno, en general después las piezas van creciendo, a veces va ramificando, va siguiendo por acá, hasta que llega el corazón. Entonces lo que hago es, viste, como tu manito que tiene como un dibujo específico, ir construyendo sobre ese dibujo. Entonces un poco esta casita representa para mí ese estado que vos tenés. Un beso. Gracias. Siempre son casas como con una idea muy fuerte, Sí. Ahí es como digo yo, Saturno al lado de la luna. Yo siento que, no, porque también a mí eso me tranquiliza, porque por un lado está la ilusión, que es esto, ¿viste? Que inclusive que tenga luz o que sea como, esta la hice para cuando yo tuve a Vladimir, a mi nene, me invitaron a Malva Niños, entonces hice una serie que eran más juguetitos, que eran fluo. En mis primeras casas eran transparentes. Entonces, cuando son transparentes, este es como un deseo que está como flotante, pero que todavía esa forma es como media como de la materia de las nubes. Entonces yo creo que me gusta esta sensación como de una casa que es de luz, que reverbera luz, es también para mí la luz, creo que la fotografía tiene esa cosa mágica. La luz es como materia que se implanta en la realidad.
que refracta, ¿no? Entonces después tengo toda otra línea que es, bueno, podemos construirlo. Si no está, se construye. Si se cayó, se va. Esta pieza, que yo la quiero mucho, yo se la puedo regalar a un amigo que se acaba de separar, que siente que su casa, no sé, su casa es su propio cuerpo, cuando sentís que no hay ningún territorio en el universo más que tus propios límites. Y también se lo puedo regalar a aquellos que están esperando un bebé y están construyendo la casa para que alguien venga al mundo. Entonces me parece que, y además me gusta que sea una obra para regalar, porque también ese es otro gran tema, se llama múltiple. Entonces encontré, bueno, como una posibilidad de decir que la construcción también tiene que ver con el poder, digamos, emerger a la vida, cuando la vida tiene muchas frustraciones emocionales todo el tiempo, ¿no? Y también se opone a una sensación, como digo yo, que es más psicoanalítica, donde uno, más vale que es víctima del destino, pero también puede construir ese destino. Porque es así. Y esa es la chica Eco. La chica Eco, que además son amigas. Ella es Leticia Masur, ella es Andrea Cervera. Entonces, Leticia es tipo hada. Y a ver bien que tiene como el tamaño. A mí me gusta mucho Campanita. Me gusta el holograma de la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Es como una mezcla entre algo muy, muy antiguo, que son las hadas, y algo muy, muy futurista. Pero más futurista del 70, de los 80, no es futurista. Bueno, me gusta como la ciencia ficción del 40, el planeta desconocido, o el 70. Porque tiene como un idealismo, ¿no? No es. Porque después, incluso hasta Blade Runner es idealista. Yo soy más de la generación de los 80 y un poco me interesa eso. O sea que la transparencia te permite, como en un punto también, mirar lo que es la arquitectura, que en un punto sale de la idea y del deseo del sujeto, pero al mismo tiempo te permite conectarlo con el sujeto mismo, integrado en ese paisaje. Sí, sí, tal cual. Para mí creo que las dos grandes preguntas son el cuerpo y el espacio, ¿no? Y ahí es como que también tenés que encontrar una forma formal de. Sí, fascinante eso. Sí, porque ahí es lo bueno de hacer arte. A mí me encanta la filosofía también, vengo como de pensamientos teóricos así abstractos, o la música, bueno, la música encanta también. Entonces, la diferencia para mí entre la fuerza de la filosofía, que es maravillosa, o para mí el arte es que nosotros trabajamos sensorialmente, son sensaciones, experiencias físicas. Por eso es el cuerpo, uno de los temas para mí más fuertes es el cuerpo, tocar y dibujar, y que vos tengas la casita, como que mi obra penetras bajo una experiencia física. Y que las experiencias físicas son irreversibles. Eso es lo genial. Quedan grabadas en el cuerpo a fuego, no te las olvidas. Y como digo yo, los sujetos somos modificados radicalmente de por vida. Eso es lo bueno.